Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Virginia Reta. Hoy la idea es unir las dos marcas de Genuine y Yorker, ya que, bueno, es la belleza y la salud por dentro y por fuera. Tenemos una invitada muy especial, que es Melissa Sarach, nutricionista. Y bueno, preséntate, Melissa, que lo vas Bueno, a hacer buenos mejor. días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la participación, Vir, y bueno, por poder compartir este vivo con información para ustedes, para que puedan informarse acerca de, bueno, la importancia que tiene la nutrición, la alimentación, y bueno, la opción, digamos, de suplementos que nos ofrecen las chicas con su marca. Bueno, vamos a ir haciendo preguntas a Melissa para enterarnos de todo. En principio, con respecto a Yorker, que son cremas faciales, son tratamientos, la primera pregunta tiene que ver cuál es la relación que tiene la alimentación con nuestra piel por fuera, ¿no? Bien, bien. Entonces, es un poco. Bueno, como sabrán y como se podrán dar cuenta, la piel es uno de los tejidos y los órganos más extensos del cuerpo humano, y necesita constantemente regeneración, ¿sí? Entonces, muchas veces la piel por sí sola no puede regenerarse, entonces es cuando en ese momento nosotros tenemos que ayudarla con la alimentación desde una forma exógena para que también a través de la piel se puedan absorber todos estos nutrientes que nosotros ingerimos, que pasan a través de la sangre. Y la piel, el tejido puede irse regenerando, puede ir creciendo y puede ir haciéndolo de una forma sana y adecuada. Muchas veces con la alimentación nosotros incorporamos nutrientes, pero a veces es también necesario este tratamiento, como por ejemplo las chicas proponen a través del sistema de este tratamiento facial a través de las cápsulas, que después pueden ir a verlo en la página y pueden las chicas también brindarles más información. Entonces de esa forma podemos tener una piel sana, una piel suave, una piel fuerte. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de los nutrientes y qué es necesario, digamos, incorporar. Bueno, Meli, sí, como decías vos, nosotros tenemos Yorker, que viene el tratamiento de 28 cápsulas, ¿cierto?, para renovar la piel. Y tenemos los shots, que es un protocolo de 1 hora. Tenemos como diferentes opciones, que son diferentes tipos de crema para el aspecto, digamos, de la piel. Exterior. Sí, por fuera. Una de las preguntas que tienen que ver con la hidratación, que ayudan también a este tipo de tratamientos, es el agua, que mucha gente como que no la consume, no le gusta. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué tips nos puedes dar como para que consumamos más agua Bien, sin cargar hirviendo? bueno, ahora se viene una época, digamos, un poco más beneficiosa para eso, que es el Sí. calor, que es el verano, que es la época en donde, bueno, muchos también están buscando cuidar su salud, cuidar su estética, su piel. Entonces es por ahí un poco más fácil que consuman agua, que se hidraten. Yo lo que trato siempre de recomendarles es que, aunque sea, lleguen al mínimo de agua diaria, que se recomienda que en el caso de las mujeres es aproximadamente 2,5 litros, 2 litros. y en el hombre es de 3 a 3,5 litros. Entonces, para la persona que no habitúa a consumir es por ahí bastante, pero bueno, yo suelo recomendarles, si no les gusta el agua sola, por ahí probar en esta época que está muy bueno limonadas, té frío, a alguna gente le gusta. El mate también hidrata hasta cierto punto, entonces por ahí también el tema de las infusiones ayuda. Y obviamente tener una alimentación fresca, incorporando frutas y verduras, también ayuda, porque en las frutas Bueno, y las esa era otra de verduras. las preguntas que tenía que dar. Alimentos puntuales, ¿sí? Son los que recomendamos para ayudar a nuestra piel. Sí, básicamente dentro de los grupos de alimentos, las frutas y las verduras van a ser las principales fuentes de antioxidantes. Los antioxidantes son muy buenos para la piel porque ayudan a combatir con los radicales libres, que son los elementos, digamos, que hacen que las células se vayan envejeciendo. Entonces, las frutas y las verduras deberían ser la base de la alimentación de todos, y además de aportarnos nutrientes beneficiosos para la piel, también nos ayuda en el tema de la hidratación, porque en las frutas y las verduras tenemos un montón de líquido. Y además de frutas y verduras, también está bueno incorporar ácidos grasos sanos, saludables, por ejemplo, el aceite de oliva, frutos secos, la palta también es muy buena. Y bueno, obviamente, entrando un poquito más, digamos, al tema del colágeno, el otro Bueno, suplemento, eso es las lo que. proteínas. Y no solamente las proteínas, sino que me imagino que ayudan también al agua porque se preparan en jugos. Entonces, bueno, Genuine es nuestra marca, que son colágenos principalmente. Y bueno, vienen en sobres, estos se diluyen en agua, en 200 más o menos, y es una vez
al día en ayunas, uh-huh, o antes de acostarte. Entonces con esto también nos ayudamos a tomar un poquito más. Exactamente. Y lo que está bueno, por ejemplo, de Janine, de suplementos, es que no solamente se pueden tomar con agua, como decías vos bien, sino que también se pueden disolver en jugos, en licuados, en ensaladas de fruta, por ejemplo, en smoothies. Entonces, yo probé sabor mango, riquísimo, súper fresco, el sabor es muy bueno, es muy rico. Entonces también eso ayuda a que sea fácil consumir, digamos, y agradable. Bueno, y no solamente Janine tiene diferentes sabores, sino que tiene diferentes objetivos. En el caso del mango, por ejemplo, es de energizar. Entonces, se llama Volt, es Janine Volt, y bueno, tiene activos, además del colágeno, que ayudan a energizar y a tener una vida sexual saludable. Uh-huh. Eso es genial. Después tenemos el Fit, que por ejemplo tiene colágeno, tiene Garcinia camboya, café verde, vitamina C. Este producto nos sirve para además hacer el apetito y adelgazar. Entonces, ¿qué opinas sobre este tipo de productos de suplementación? ¿Les recomendarías a tus pacientes y por qué? Está muy bueno incorporar, sobre todo en las personas o los pacientes que por ahí buscan la reducción de grasa corporal. Muchas veces en el consultorio yo veo mucho que hay niveles, digamos, o dosis muy altas de ansiedad. Entonces muchas veces lo que también ayudan estos suplementos es no solamente a reducir grasa corporal, a hidratarse, porque como hablamos recién, le fomenta, digamos, el tema de hidratación, sino que, por ejemplo, a través de la garcina de Camboya, la vitamina C y el café verde, trabajamos mucho sobre el nivel de saciedad de la persona, ayuda mucho a manejar esos niveles de saciedad y de apetito. Entonces muchas veces también ayuda al descenso de peso, al descenso de grasa corporal, combinado obviamente con la alimentación y con el ejercicio, que también son muy importantes, pero lo súper recomiendo porque también ayuda al tratamiento integral, digamos, del objetivo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si es que quisieras recomendar algo más a nuestros oyentes, digamos. Bueno, en términos generales, una de las cositas también, sí, que estábamos hablando con Vir era acerca de qué recomendaciones generales, digamos, por ahí yo les podía ofrecer. En términos generales, que recordarles, digamos, también con todos los tratamientos que ofrecen las chicas, con el equipo, digamos, que formamos, que bueno, la importancia de la alimentación sana, la importancia de consumir diversos grupos de alimentos, de hidratarse adecuadamente y de moverse, son los pilares fundamentales para que ustedes puedan hacer todo un tratamiento integral y con cualquiera de las propuestas que les ofrecen las chicas, cuidar su piel, cuidar su cuerpo, tanto de afuera como de adentro, que es lo más importante. Y para mí algo súper valioso que siempre recomiendo y siempre me gusta transmitir es la importancia de sentirse bien, ¿no?, con uno mismo, porque creo que lo más importante de, por ejemplo, probar sus productos, de hacer sus tratamientos, de comer sano, de moverse, es cómo uno se ve, cómo uno se siente con su propio cuerpo. Eso me parece súper importante y valioso, y bueno, el cuidado, ¿no?, de uno mismo. Y con respecto, acá hago antes de irnos, con respecto a que uno quiera hacer una dieta para llegar al verano, entonces, y por ahí me automedico, por decirlo de alguna forma, entonces hago la dieta que me dijo mi tía, hago la dieta que me dijo mi amiga, y tal vez no sea lo que yo necesito puntualmente, sino que tengo que ir a un profesional como vos para que, me imagino, que me diga lo que tengo que consumir. Sí, eso es súper importante porque siempre tenemos que rescatar la individualidad, ¿no?, y la personalización de cada uno. Por eso está muy bueno también que ustedes propongan y ofrezcan y compartan este vivo y esta información desde, por ejemplo, mi área, que es la nutrición, sí, porque ustedes tienen opciones distintas, propuestas distintas, claro. Entonces, al conocer los productos está bueno porque nosotros podemos recomendarlos de acuerdo a lo que cada uno necesite, por alguna combinación o empezar con un producto, con un tipo de alimentación, porque todos somos distintos, no todos tienen las mismas necesidades, los mismos objetivos. Como decíamos recién, hay ciertos suplementos, por ejemplo, que están más buenos para deporte, hay ciertos suplementos que están más buenos para personas mayores. Entonces, personalizarlo y hacerlo propio para cada uno es lo más importante, y obviamente siempre asesorarse con profesionales para tanto de la cosmética como de la nutrición como del ejercicio para estar informados de forma adecuada, siempre. Genial, me encantó. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos. Hasta la próxima.